Berlín es famosa en todo el mundo por sus clubes, música electrónica y cultura underground. En esta época de verano, turistas se interesan por la capital alemana debido a su historia, como la dictadura nazi, la Segunda Guerra Mundial y la división de la ciudad en los bloques capitalista y comunista. Sin embargo, la centenaria ciudad de los Reyes Prusianos también posee joyas arquitectónicas. Al estar recogidos 4 museos aquí mismo, pues es muy fácil de visitar. Puedes en 2 días visitarlos todos y bueno, es una buena representación de la pintura, la escultura y arquitectura. Situada en el centro de la ciudad, la Isla de los Museos es un lugar donde se puede admirar la delicadeza del busto de Nefertiti, la monumentalidad del altar de Pérgamo y las puertas de Ishta de la legendaria Babilonia. El altar de Pérgamo está ahora mismo en restauración y no he podido verlo, pero la puerta del mercado de Mileto, muy bonita y muy también espectacular, porque claro, la ves así en primera persona y te sientes como chiquitito y muy bonito, la verdad. Eso es lo que más me ha gustado. Inscrita en 1999 en la lista de Patrimonio de la Humanidad, la Isla de los Museos está rodeada por las aguas del río Spree, que cruza el centro de Berlín y alberga 5 prestigiosos museos: el Museo de Pérgamo, el Museo Buda, el Museo Antiguo, el Museo Nuevo y la Antigua Galería Nacional. Con información e imágenes de Olga Borovio, corresponsal en Alemania, Notimex.